Federico Pellegrino, el detective solo de esta ciudad. ¿Sabes por qué no hay ningún crimen en esta ciudad? Yo soy la razón. Hace 3 semanas estaba trabajando en el caso de la muerte de señora Tárrega. Tenía muchas pistas al azar, pero no tenía idea de quién lo hizo. Primero pensaba que el asesino le disparó, pero señales indican que murió de tóxicos en su sistema. Estas pistas no me dieron nada. Pasé unas horas mirando a la ciudad que protejo. Era tarde y tuve que cerrar al menos un caso. Estaba frío, pero necesitaba investigar. Hubo un otro caso de un perro perdido. No me lo fascina mucho. Todo el mundo de crimen vive en miedo de yo, y por eso no tengo casos interesantes. Está bien, para todas las otras personas, la paz es muy buena. No para yo, pero para los otros. Para yo, esto es donde la historia empieza. Camino mucho, creyendo que hay algún crimen para encontrar. Cuando todos duermen, necesita estar unos ojos abiertos, esperando para su hora perfecta. Lo sé. El segundo que veo a alguien sospechoso, lo sabré y lo paré. Nadie puede escapar. Él, Federico Pellegrino. Pero después de unas horas, me di cuenta de que no hay nada para ver. La ciudad duerme a pierna suelta. Este mundo es el mundo del detective. Nunca sabes cuándo o dónde hay que estar. Y en la mayoría de mis casos, no veo nada. No puedo investigar sin saber lo que busco. ¿Qué es lo que busco? Fue en esta noche que apareció Fernando Salvatore, un hombre que claro estaba escondiendo algo. ¿Quién es? Puede ser que nunca sabré, pero sé que tenía malas intenciones. Hablaba conmigo como un serpiente. Pensó que podía deslizarse en mi ciudad, pero no estaba correcto. Buenas noches. ¿Quién eres tú? Fernando Salvatore. ¿Por qué estás aquí? Yo soy Federico Pellegrino, el único detective de esta ciudad. Somos detectives. ¿Piensas que eres como yo? No es la verdad. No eres como el Federico Pellegrino. Solo quiero ayudar. Hasta luego. No me gustaba nada. Pienso que hice la cosa buena, pero algunos otros no estarían de acuerdo. Creo que no soy un hombre malo, pero... Todavía creo que él es culpable para qué pasó esa noche. Pero no importa. Nadie necesita saberlo. Ahora he encontrado el asesino de señora Tárrega. Este es solo un caso más, cerrado.